siento contento aquí en la ciudad. Yo me siento bien, orgulloso así. Veo muchas cosas, con eso me divierto. Y me gusta estar aquí, voy al rancho, luego vengo, no me quedo allá. Me vengo luego. Me gusta a mí la ciudad, pues, digamos, aquí en la ciudad, aunque sea poco o harto, para aquí, aquí tenemos, digamos, para echarse, para comer, ¿no? Te divertirme. Yo soy una persona que me gusta trabajar y sigo trabajando para que, no, para que me la pase yo. Ya, digamos, todo está caro, cuestión de, nomás le suben el pasaje, todo le suben, todo lo del comercio y no nos alcanza. Nosotros no sabemos por qué, digamos, no le suben el sueldo. ¿Desde cuándo ese sueldo está? Hace como 5, 6, 7 años. Ese sueldo sigue y sigue. ¿De dónde uno llegar así? Lo que se compra todo más caro. Igual yo estoy solo, pero no me alcanza, porque todo está caro. Cuestión de vivir, todo se paga aquí en la capital. Me gasto, digamos, más de 400 pesos a la semana. Entonces, ¿qué me queda? Tengo la diabetes y me gasto más de 200 pesos al mes, 250, 300 pesos según la medicina que me den. Yo pago de renta 200 pesos de renta y 55 pesos de luz y agua. Yo me compro ropa cada mes, todos pantalones de 350 pesos y camisas de 100 pesos. Son 450. ¿Cuánto me queda todo de mi raya? Y pues yo no me puedo enfermar, y cuando me enfermo, me gasto casi todo mi dinero, cuestión de medicinas, no me alcanza. Sufro, he sufrido mucho. Yo como frijoles con blanquillo y cuando alcanza, pues un cacho de carne, menos de puerco, de res, porque la de puerco a mí me hace mal. En la única forma que yo saliera adelante, en cuestión que yo me pagaran más sueldo de lo que me están dando. Nos hemos aguantado lo más que hemos podido. Cuando yo necesito divertirme, necesito buscar a no gastar mucho dinero, porque está duro. Pues yo no puedo, digamos, faltar un día. Si falto, pues me descansan toda la semana. No puedo. Así que yo tengo que trabajar semana por semana. Uno quisiera no tener ya una casa más lujosa que este cuarto, pero no podemos. Los momentos de mi vida más difícil cuando no tengo trabajo, tengo que buscarlo por otro lado, para tener dinero y
para írmelo pasando. Pero yo siempre debo de trabajar. Se mata uno trabajando para nada, porque ya todo está en contra de nosotros. El salario no alcanza, por más que le haga uno. Así es de que pues, no sabemos qué vamos a hacer con el tiempo. Mientras Dios nos preste vida, pues tenemos que sufrir, digamos, la pobreza.